Era domingo, y aunque el sol estaba alto, tenía la sensación de que no podía calentar toda esa meseta arrugada que parecía infinita. Y por allí apareció un desvío en el ripio, hacia el Maitén, y recuerdo que lo tomé. No por capricho, más bien con la esperanza de conocer los talleres donde algunos hombres habían resucitado a un tren, a la trochita de una muerte segura. No había actividad a esa hora. Los galpones estaban en silencio. Mientras esperaba la llegada de algún ser humano, volví a ver aquel material ferroviario mudo que parecía abandonado. Pero no lo estaba. De hecho, el trencito seguía funcionando y con cierta nostalgia repasé mi último viaje en el viejo expreso patagónico. Fue hace 3 años. Y yo creía que era el último viaje de aquel trencito adorable, el canto del cisne, porque todos los días se cerraban ramales en la Argentina por aquellos tiempos. Y la trochita, la vieja trochita, estaba en la lista negra. Entonces, yo iba a despedirme de un tren de juguete. No podía de ninguna manera dejar de viajar en él, emprender un largo viaje que empezó en la estación de Ingeniero Jacobacci a las 5 de la mañana, un día de invierno. Recuerdo aquellas caras, los ademanes. Todo tenía el triste presagio del adiós. El tren partió, resoplando. Ardía por debajo la locomotora. El hierro transpiraba. Sombras en la noche. La formación avanzaba y yo pensaba, tantos años de esfuerzos. El viaje era largo. Desde Jacobacci hasta Esquel demoraríamos más de 20 horas para dejar atrás los 402 kilómetros. La trochita dejaría atrás más de 600 curvas.
y yo aprovechaba para registrar todo el arsenal de información mientras el tren iba adentrándose en la mañana. A bordo iba a atravesar dos provincias en una de las reliquias ferroviarias más raras del mundo. Así me enteré que funcionaba a fuel oil. Por ser tan espeso el combustible, se hacía necesario primero calentarlo para inyectarlo después a la cámara de combustión. Para eso, se hacía circular vapor. Y entonces, era necesario consumir mucha agua, algo así como 100 litros por kilómetro. Al llegar a cada estación, la trochita iba derechito a la bomba de agua, como un caballo sedío. Qué hermosa historia y qué desolación sentí en aquel viaje. El maquinista estaba atribulado. Conducía, pero parecía ingresado ya en el territorio de la resignación y de la nostalgia. Como maquinista me siento realizado de haber podido trabajar, a pesar de la juventud, en máquinas a vapor. Para mí, si se cerrara esto, sería parte de nuestra vida con el cierre del ramal. ¿Por qué será que lo quieren más los extranjeros a esto que los propios argentinos? La verdad que no lo sé, pero sé que los extranjeros han venido y esto lo quieren con mucho amor, lo siguen. Nosotros, ¿será que los argentinos estamos acostumbrados a no tener, no tomar conciencia de las cosas que tenemos? Creo que esto es lo único que anda en el mundo de esta naturaleza, y no la sabemos aprovechar, ni sabemos guardar las reliquias que tenemos. El tren seguía en su viaje final. Seguía y dejaba atrás caseríos familiares. Eso parecía, y entonces pensé en Darwin, pobre, que decía que esta tierra estaba maldita. Es que en esas soledades patagónicas no todos se animaban. Solo, qué cosa, la trochita, con sus 90 años a cuestas. Cuando llegaba el invierno blanco y se cortaban los caminos, solo el noble trencito, ese boleto al ayer en el que viajaba, podía trasladar a la gente del desierto. La gente, recuerdo a la gente. A esa señora que, como yo, no quería pasar por la vida sin vivir la experiencia de viajar en ese tren de juguete. Alimentaba la salamandra del diminuto vagón de pasajeros. Su viaje estaba asignado por el dolor. Y este año me enteré a último momento, parece que lo van a sacar. Yo viajé con fiebre y estoy acá y estoy feliz. Porque tal vez sea la despedida del tren. Por eso. Sería mucha pena por la gente que lo necesita. La gente que vive acá necesita el de transporte. Las autoridades tendrían que darse cuenta de eso. ¿Las autoridades tendrían que darse cuenta de qué? De que la gente necesita para transportarse de un lado a otro. ¿Cómo van a dejar la gente aislada aquí? No puede ser, son distancias muy grandes. Viven personas que tienen su medio de vida. Y es el único medio de transporte que tiene. ¿En qué va a venir? ¿En mula? No puede. Entonces no pueden, no deben sacar esto. Es una cosa absolutamente necesaria. Perdón. Me emociona, me da bronca porque me siento impotente. No puedo. ¿Y qué le parece el viaje? Muy lindo. El ramal había empezado a construirse en 1922, pero solo estuvo terminado en 1945. Había nacido como un ferrocarril de fomento. Por eso la distancia entre rieles era muy angosta, de solo 75 centímetros. Por eso en la zona se la llamaba cariñosamente la trochita. Sí,
Me acuerdo que me dije en algún momento de ese viaje: esta es una locomotora vieja que se fatiga al trepar la precordillera, pero es hermosa. Es como una vieja dama digna que se resigna a morir. El que atendía el bar en aquel viaje, lo recuerdo perfectamente, me lo advirtió. Solo esa clase de hombres que uno encuentra en lugares remotos pueden dotar de un sentimiento humano a un conglomerado de hierro negro, de hierro frío, tal como él lo hizo. Yo siempre digo que la trocha, o sea, la trochita o el tren, es como el amor. Tarda, pero siempre llega. Estoy en el Maitén, evocando aquella travesía por un angosto camino de hierro. Hace 3 años de esto. Para mí, por entonces, sería el primero y el último viaje de mi vida en ese tren agonizante. Recuerdo que bramaba en las alturas. La trochita echaba amargas bocanadas de humo a un mundo que la estaba condenando. No me quise perder nada. Viajé junto a los maquinistas. Merodeé en torno de ella en las paradas. Me abrigué con el calor de su salamandra. Recorrí sus vagones con melancolía. En una de las estaciones, vi a un chico que arrastraba su juguete sobre las vías. Su juguete era una réplica de ese tren. Entonces comprendí que era un símbolo, algo vivo que alimentaba las fantasías de los chicos del desierto. Ese chico la dibujaba con obsesión, hasta le cantaba. El viaje seguía y según ganábamos kilómetros y cambiaba el paisaje, nació en mí la certeza de que nada hay hecho por la mano del hombre que el tiempo no destruya. Repasé de pronto las imágenes. Los maquinistas que se sacudían en esa locomotora que parecía desbocada. La señora de rojo, que ya no tenía más lágrimas para soltar. La chica que viajaba por mundos melancólicos. El guarda taciturno, el encargado del bar, desconsolado.
Y yo, yo mismo, atravesando el reino de la nada, donde todos éramos pasajeros de una experiencia que por un lado nos abría el alma, porque era como sentir la libertad, la llamada de la lejanía. Mientras la trocha, hierro y madera, corría con frenesí con los cerros nevados de la cordillera a la vista. Por otro lado, nos abrumó la tristeza. Juro que en ese último derrotero de la trochita, tal como era entonces, la que salía de Jacobacci y terminaba en Esquel, a todos nos congeló el alma. Tardaba la trochita, como el amor, según comparó el guarda, pero iba a llegar. Yo, sin embargo, no quise recordar la soledad del andén en Esquel. Preferí volverla a ver correr, resoplando por el desierto. Viva, vital. Al fin y al cabo, la trochita estaba al filo, en una situación límite. La aventura o la catástrofe, el desenlace o la iniciación. Cuando volví del entresueño, ya estaban Juan Infantino y Juan Carlos Unco guiándome por ese laberinto de metales. Volví a ser un domingo de verano. Trabajo desde 1982 que estoy en el ferrocarril. ¿Y cómo fue esta experiencia hasta ahora? Bueno, yo siempre la divido en dos etapas, ¿no? Lo que fue Ferrocarriles Argentino hasta 1993. Y a partir de allí lo que es el viejo expreso patagónico La Trochita bajo administración del gobierno de la provincia del Chubut. Pero de todas maneras no están separadas las dos etapas. Sí sirvió una de experiencia para que nosotros, quienes hoy estamos dentro del plantel de lo que es el viejo expreso patagónico, esas experiencias recogidas nos sirvan para mejorar el servicio, mejorar nuestro trato con el turista principalmente, que allí estamos abocados, que es un objetivo primordial de todo el personal, y hacer un tren creíble a los ojos del turista y también un tren creíble a la gente de la zona, que por allí hoy con certeza puede decir que el viejo expreso patagónico paulatinamente ha ido aumentando su número, digamos, de transporte de pasajeros, desde que lo toma la provincia en 1994 hasta la fecha. En la penumbra de los talleres uno recorre esa escenografía desordenada y supone que está en el hospital de la trochita, de la nueva trochita, que ahora solo corre dentro de los límites de la provincia del Chubut. Son 165 kilómetros de recorrido. ¿Más o menos cuánto dura el viaje? Son 6 horas y cuarto por horario, digamos, que nosotros le hemos impuesto, ¿no? Y esto te digo que le hemos impuesto nosotros en este nuevo sistema. Anteriormente se hacían menos, pero hemos comprobado que estamos dándole así de esta manera, caminando menos la locomotora, menor velocidad. Estamos cuidando un poco este material tractivo que es de 1922. Perdón, ¿de qué año es el 1922. Entonces necesita un cuidado muy especial, ¿eh? Es la niña bonita, pero con un cuidado muy, muy especial. ¿Y cómo hacen con los repuestos, siendo tan vieja la trochita? Bueno, lo que hacemos en nuestros talleres, que están aquí en el Maitén, es un trabajo netamente artesanal. Hay muchas piezas o muchos elementos de locomotoras que hoy no se puede ir al mercado e ir y comprarlas. Me imagino, claro. Porque, bueno, data de 1922, así que, por lo tanto, con mucho ingenio, con mucha capacidad, los operarios calificados que están dentro del taller, todo lo hacen a través de un trabajo artesanal que es digno de verlo y apreciarlo. Y realmente a veces uno se pregunta, ¿cómo puede llegar a funcionar esto cuando no hay repuesto? Pero bueno, claro, nos hemos ideado de manera tal que todavía la trochita sigue funcionando. Yo hoy te decía por allí cuando estábamos charlando que la locomotora anda
hay dos cosas que la mantienen. ¿Cuáles? Es el petróleo se compra. Y la otra es el amor, y el amor lo ponemos nosotros, ¿no? En este caso. Entonces, el viejo expreso patagónico sigue en el camino. Con la voriosidad de hombres tenaces, los ferroviarios de El Maitén reacondicionan los vagones que ahora recorro. Reliquias, donde habrá que realizar un trabajo de artesanos. Juan Carlos lo sabe. Es maquinista, pero aprendió a hacer de todo. Y vine por 2 años, y siempre me gustaron las locomotoras a vapor. Y bueno, fueron 2 años que lo fui postergando, de 2 pasaron a 4, de 4 a 6. Llegó el momento que Ferrocarril Argentino dijo basta, y cuando dijo basta, estuve esperando también la posibilidad si esto seguía o no seguía. Y bueno, hoy me encuentro aquí, contento, alegre, pero al máximo, porque es una cosa que me gusta, es parte de mi vida. La trochita, los trenes a vapor, ¿qué diferencia existe? ¿En lo sentimental o para conducirla simplemente? No, parte por lo sentimental, sentimental, porque conducir son las dos cosas lindas. Esto tiene un poco más de atractivo esto. No sé cómo explicarlo, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta más. No quiero decir que el otro sea más fácil o más difícil, no. Esto es lindo y a mí me gusta, el tren a vapor me gusta, y más la trochita. ¿Y estás manejando una locomotora del año? 1922, que ni mis padres han nacido siquiera. ¿Eso tiene un encanto particular? Claro, tiene un encanto particular, sí. Aparte, uno acá en la locomotora tiene que hacerla todo uno. No es todo uno. Hay un conjunto de compañeros, ¿no es cierto?, que están en el taller, que hacen todo el mantenimiento en la parte grande, como quien dice. Pero nosotros tenemos que acomodarla, mantenerla. Antes no podíamos hacer nada de eso. Antes nos limitábamos a conducirla. Ahora no, ahora nosotros tenemos que aceitarla, engrasarla, hacer reparaciones chicas, pintarla, mantenerla bonita, en una palabra. O sea que haces de todo. De todo un poquitito. De todo un poquitito. Acá nadie mezquina nada a nadie. Claro, es diferente. Es muy diferente, sí. El sistema de trabajo es muy diferente. Antes nosotros nos llamaban una hora antes de trabajar y bueno, se cumplía su jornada, se terminaba. Sin embargo, ahora tenemos que meterle 12, 13, 10, 15, las horas que fueran. Pero con amor, porque si no, no se haría. Y este tren es eso, ¿no? Y es parte de amor. Y si no tenés cariño o no te gusta esto, no lo podés hacer. No lo podés hacer porque te renegarías, te enojarías, mandarías todo al diablo. Y sin embargo, vos viste que no pasa nada de eso. La fe de Unpo y la de Infantino parecían insuflar vida a esas máquinas paradas. Cuando abandoné el Maitén, el campo entero parecía estar en paz. Mientras pensaba que tal vez se debía a que el tren había sobrevivido una vez más, entré en el atardecer, ya con una decisión tomada. Volvería a viajar una vez más en ese tren de juguete. Al otro día de mañana, llegué a la vieja estación de Esquel, aquella de la que no quise acordarme en aquel viaje de hace 3 años, cuando dejé el trencito con el corazón apretado por la tristeza. Pero esta vez, todo era alegría. El andén parecía de fiesta. Otra vez el viejo rito, como una esperanza en marcha. El tren sopló, me trepé, y fue como encontrar el juguete que había perdido.